Resumiendo mucho, los muscle cars son automóviles norteamericanos popularmente conocidos por sus descomunales y potentes motores, por su brutal y agresiva apariencia y sobre todo por ofrecer unas prestaciones altamente deportivas a un coste relativamente bajo. Estas brutales bestias del asfalto nacieron de la solicitud de los jóvenes por tener coches con un aspecto más salvaje y radical al de los que tenían sus padres, dejando a un lado por tanto su gasto en combustible y eficiencia en la conducción y centrándose únicamente en que fueran rápidos, poderosos y musculosos. Algo que fue así durante la era dorada de los muscle cars, desde mediados de los años 60 hasta mediados de los años 70, cuando se desató gravemente la crisis del petróleo y este tipo de coches se vio abocado al declive generalista. No obstante, de entre todos ellos destacaron algunos, ya sea por su increíble apariencia, por su gran potencia o por ser ejemplares tan exclusivos como deseados por todos los amantes de la automoción. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 muscle cars más brutales del mundo. 10. AMC AMX3. El AMX3 fue el intento de American Motor Corporation de fabricar un deportivo biplaza de motor central a la europea. Lamentablemente, poco después de ser presentado, AMC desistió en el proyecto, tanto por su elevado coste de fabricación como por el precio final bastante más hinchado que el de los de la competencia, quedando para el recuerdo las 6 primeras y únicas unidades fabricadas de las 5.000 por año que se tenían pensadas. Aun con todo este desastre comercial, el AMC AMX3 fue y sigue siendo a día de hoy un coche con mucho músculo, que sorprende a primera vista tanto por su rudo y futurista aspecto como por su potencia, ya que este bólido de bor asfalto monta en su interior un descomunal propulsor V8 de 6,4 litros que rinde nada menos que 340 caballos de potencia, lo que le permite hacer el 0 a 100 en unos 6 segundos y alcanzar velocidades punta de algo más de 260 kilómetros por hora. 9. Corvette Baldwin Motion Phase 3 GT. A mediados de los años 60, el concesionario Baldwin Chevrolet y Motion Performance, un taller de modificaciones de Chevrolet, combinaron sus fuerzas para ofrecer automóviles personalizados a sus clientes. No obstante, la hazaña duró poco, la verdad, de hecho tan solo 3 años, hasta 1971. Por lo que a esta unión únicamente le dio tiempo a construir unos 10 ejemplares de este modelo, antes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos les cerrase el chiringuito básicamente porque contaminaban mucho y porque consumían también mucho, además de que la crisis del petróleo estaba por aquel entonces a la vuelta de la esquina. Burocracias aparte, el Baldwin Motion Phase 3 GT ha pasado a la historia de los muscle cars como un verdadero mito, y no solo por sus pocas unidades fabricadas, sino también por la calidad y belleza de las mismas, además de porque no hay dos iguales. En cuanto a su motorización, como no podía ser de otro modo, monta un descomunal propulsor V8 de 7,4 litros que, aunque en su cartilla rinda 435 caballos, se dice que sobre el asfalto rinde algo más de 500. Tanto es así que desde la marca garantizaban incluso que este coche recorriera el cuarto de milla en unos 11 segundos. 8. Ford Mustang GT Death Race. Esta radical y brutal bestia del asfalto desgraciadamente no es un modelo que se haya comercializado para el público, ya que pertenece a la película de ciencia ficción Death Race. No obstante, y debido a su brutal aspecto, he decidido incluirlo en esta lista, ya que se podrá decir muchas cosas de él, pero no que no sea un muscle car increíblemente brutal. Este monstruoso bólido fue llevado a cabo sobre la base de un Ford Mustang GT del año 2006. Al que sometieron a numerosas y espectaculares modificaciones, siendo por tanto no solo más rápido, sino también más letal, ya que aparte de estar blindado, incluye diversas armas como por ejemplo ametralladoras. Sin duda, un coche tan brutal como poco práctico en la actualidad, salvo claro está que llegue un apocalipsis zombie.
7. Plymouth GTX. El GTX fue concebido para ser el caballero de los muscle cars, una combinación de estilo y rendimiento, y la cual llegó en el 1971 al culmen de su belleza. Y al parecer, de igual manera opinaba Dominic Toretto, quizá por ello decidiese pilotarlo en la octava entrega de la saga Fast and Furious. En conclusión, el GTX cuenta con un aspecto cuanto menos brutal, pero además hay que sumarle a todo esto que estos monstruos devorakilómetros del asfalto montaban unos descomunales propulsores V8 de 7,2 litros y 425 caballos en su versión más potente, lo que le hacían conseguir el 0 a 100 en menos de 6 segundos y alcanzar velocidades punta de algo más de 210 kilómetros por hora. 6. Ford Torino Cobra Jet. Producido por la Ford Motor Company para el mercado estadounidense entre los años 1968 y 1976, los Ford Torino eran sedanes generalmente de cuatro puertas y techos altos que en definitiva no tenían como objetivo cortar el viento ni ser muscle cars, hasta que, en el año 1970, Ford decidió sacarse de la chistera el Ford Torino Cobra Jet, un deportivo y agresivo monstruo devorador de kilómetros que irradia estilo setentero por cada una de sus piezas y que ha envejecido como una verdadera joya. Esto es debido no solo a su radical y salvaje apariencia, sino también gracias a su propulsor V8 reglamentario, como buen muscle car que es, sus 7 litros de cilindrada y una potencia de más de 375 caballos. Todo esto le permite al Cobra Jet acelerar de 0 a 100 en poco más de 6 segundos y alcanzar velocidades punta de unos 200 km por hora. 5. Dodge Super V 440 Six-Pack. Allá a finales de los años 70 y basándose en el Dodge Coronet, nació el Dodge Super V, una bestia del asfalto que buscaba ser potente a la vez que asequible. No obstante, de entre todas sus variantes destacó una de ellas, concretamente la nacida en el año 1969, el Dodge Super V 440 Six-Pack. Esto se debía, además de a su gran entrada de aire sobre el capó, a que dicho capó estaba hecho de fibra de vidrio, algo increíblemente novedoso para la época, convirtiéndose, por tanto, en uno de los muscle cars más codiciados de la historia. Por supuesto, de motor no se quedaba corto, contando con un propulsor V8 de 7,2 litros, el cual lograba rendir nada menos que 390 caballos de potencia. Datos bastante increíbles si tenemos en cuenta que este coche salió a un precio de poco más de $3,500 de la época, o algo de menos de $30,000 actual, pudiendo con él acelerar a velocidades de 0 a 100 en menos de 6 segundos y alcanzando puntas de cerca de los 210 km por hora. 4. Pontiac Firebird Trans AM. Los Pontiac Firebird son unos de los muscle cars más populares y reconocibles del mundo. Esto es debido principalmente a su utilización reiterada en producciones tanto para la pequeña como para la gran pantalla, y protagonizando incluso una serie como es el caso del modelo de 1982 que se convirtió en el actor principal de Knight Rider o el coche fantástico en España. Pero de entre todas sus versiones y cuatro generaciones, hoy vamos a ver el Pontiac Firebird Trans AM de la segunda generación, lanzado en el año 1978 y el cual mantuvo su fascinante diseño durante más de una década. No obstante, a pesar de su bella apariencia, su motor no brillaba por su tecnología precisamente, y aunque montaban grandes motores V8 de 6,5 litros, en el mejor de los casos podían rascar algo más de 220 caballos de potencia, algo bastante sorprendente si tenemos en cuenta que en algunas versiones anteriores superaban los 500. Por todo esto, se podría decir que el Pontiac Firebird Trans AM de 1978 es el rey del postureo de los muscle cars. No corre mucho, pero seguramente acabe siendo el más chulo del parque automovilístico. 3. Pontiac GTO The Judge.
Para muchos amantes de los motores norteamericanos, el Pontiac GTO, lanzado en su primera versión allá por el año 1964, es considerado como el primer muscle car verdadero en la historia de los clásicos americanos. Aunque no fue hasta el año 1969 cuando Pontiac lanzó al mercado la versión de alto rendimiento del GTO. Este fue el Pontiac GTO de Judge, una versión que tenía como objetivo un público más joven y en consecuencia debería de ser más económico, pero al final acabó siendo tan agresivo como caro, llegando a casi unos $7,000 de la época, por lo que vienen siendo más de $65,000 actuales. En cuanto a su motorización, como buen muscle car, cuenta con un potente V8 de 6,6 litros y una potencia sobre el papel de unos 365 caballos, aunque en las pruebas siempre suelen sacar algunas decenas más, pudiendo recorrer el 0 a 100 en unos 6 segundos y alcanzando velocidades punta de algo más de 200 km por hora. 2. Dodge Charger RT. Considerado uno de los coches más bellos de Dodge, el Charger de 1970 ha sido desde su salida al mercado uno de los automóviles más codiciados por todos los amantes de los muscle cars. Tanto es así que se ha convertido incluso en un coche icono de la cultura pop estadounidense gracias a su aparición en la popular saga de películas Fast and Furious. Siendo en la primera película donde Dominic Toretto le explica a Brian O'Connor que reconstruyó el coche junto a su padre, logrando que otorgara nada menos que 900 caballos de potencia, haciendo el cuarto de milla en 9 segundos. Para que os hagáis un poco una idea de lo que esto significa, un Bugatti Veyron tarda casi un segundo más. Historias hollywoodienses aparte, en la vida real el Dodge Charger RT sigue siendo una bestia indómita del asfalto, aunque eso sí, con un motor algo más comedido que en el imaginario colectivo, encontrándose bajo su capó un poderoso propulsor V8 de 7 litros que rinde algo más de 420 caballos, lo que en datos sobre el asfalto son un 0 a 100 en unos 5,4 segundos y velocidades punta de unos 220 km por hora. 1. Ford Mustang Bosch 429. El Bosch 429 del año 1969 es una de las joyas automovilísticas más admiradas y deseadas por todos los amantes de los muscle cars. Esto se debe a que estas bestias del asfalto ya eran bastante codiciadas incluso en su época, debido a las pocas unidades que se fabricaron. Su creación tiene como origen las ganas de Ford por competir contra Chrysler en la NASCAR, pero claro, Ford no tenía todavía un coche homologado para competir, ya que para adquirir la homologación para esta competición debían fabricar un modelo con un mínimo de 500 unidades y que fuese competitivo. Para tal labor desarrollaron una versión especial del Mustang en el que estrenaron un descomunal motor V8 de 7 litros y 375 caballos sobre el papel, y digo sobre el papel porque se rumorea que podría alcanzar más de 500 caballos. Tal fue la potencia de este motor que pasaron 30 años hasta que la firma americana fabricara un vehículo de calle que superara su nivel de potencia. Y así fue como nació el mítico Mustang Bosch 429, una brutal edición limitada de la que solo fueron fabricados poco más de 800 ejemplares el primer año y menos de 500 en el segundo, convirtiéndose de esta manera en una de las versiones más deseables, potentes y radicales del Ford Mustang de primera generación.